es que Colo Colo va a volver a quedarse. Espera, Palacio Colo Colo ya ha probado, no necesita ese tiempo de adaptación. Yo lo sé, pero Colo Colo va a volver a quedarse sin gol. Colo Colo hoy no tiene gol. Lo demostró el torneo pasado. Yo prefiero sacar un volante. Si es que dices ahí que se va, y no quedar a mitad de camino sin nada, y con esa plata, de verdad, traerte un... Es buena la disyuntiva, porque en los dos hay riesgo. ¿En cuál hay más riesgo, crees tú? En traer a alguien. Yo creo que es más riesgo traer a un 9, que no sabes cómo va. En el momento vino Blandi. Sí, sí. Después me puedes decir, pero vino Lucero. Es ojo, es acierto, error, pero esto es así. Pero me refiero... Se va a Palacio, no es solo gol, que por cierto no es su gran cualidad, pero fue el goleador de Colo-Colo. Asistencia, juego, elaboración, o sea, un tipo totalmente desequilibrante, probado con la camiseta de Colo-Colo. El tema base es que cuando se fue Gustavo Quinteros de Colo-Colo y salió Alfredo Stone a hablar en conferencia de prensa con los medios, él dijo que ellos iban a buscar dar un salto de calidad este año. ¿Cuál debería ser el salto de calidad? Mantener a Brian Cortés, mantener a Carlos Palacios e ir por lo que te faltó durante todo el 2023, sí, que es el gol. Es el salto de calidad. Lo de Arturo Vidal, como dice Manu. Ese es el salto de calidad. Ya, pero ideal que no existe en la Sociedad Anónima Deportiva de Chile. Pero no, perdóname, lo dijo Daniel Rita el otro día que estaban buscando un 9. O sea, yo digo Vidal y un 9 y Colo-Colo queda más o menos parado. No es ir a buscar algo que sea del otro Arturito, mundo. Es que tú tenés razón, salvo algo. Yo creo que Colo-Colo no tiene plata hoy para salir a buscar al nuevo. No es el jugador más caro del mercado. ¿Sabes por qué? Porque se han vuelto locos, se han dado vuelta para allá. Están peleando entre ellos, ¿no es cierto? Están tirando petardos para arriba. Si ellos tuviesen hoy de verdad interesado en traer gol a Colo-Colo, ya lo hubieran traído. Pero es que eso debe haber estado de antes. O sea, ¿sí? Esto es un diagnóstico que se hace de que se va a Lucero, que a Colo-Colo le falta un delantero, porque no solo un 9, sino un delantero que se asocie con el gol. Que haga goles y que haga hacer goles, que era ideal. Lucero ideal. Pero mira, tú... Ahora, tuviste todo el año para buscar a algún delantero en Argentina, que sabes que funcionan. Tuviste todo el año. Y ahora, que ya empezó el campeonato, que ya se cierran los libros de pases, te hay que quedar con los descartados, con lo que no le gustan al entrenador, con lo que pasó el año pasado. No, y súmale que te quedan 6 meses del 9 que tienes en el equipo. Vaya a tener que ir sí o sí a buscar otro. Sí o sí. Entonces, claro, yo estoy con Arturo. O sea, hay un panorama ideal, hay un escenario ideal. Ojo sigue siendo Udinese. ¿Cómo? Ojo sigue siendo Udinese. Que no lo aguantan un... Ojo si desciende Udinese. Sí. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, está a un punto. Ahí habría que ver ahí que se acordó, porque... Quizás Colo Colo puede, si desciende Udinese, pelear para que el jugador se quede por lo menos hasta final de año. Puede ser. No sé la letra chica, ahí habría que preguntarle a Dani cuando vuelva de sus vacaciones. Sí. Pero la verdad es que sí, o sea, yo estoy contigo que tiene que haber un escenario ideal y todo, pero también es verdad, Colo Colo hoy no tiene plata, y menos después de lo de Vidal. Pero sí. Pero Vidal se está pagando solo. Pero es que Colo-Colo el año pasado no gastó nada. Colo-Colo trajo puros jugadores que estaban libres. Colo-Colo no ha hecho una inversión desde que llegó Lucero. Mira, pero un club deficitario. Colo-Colo también ha traído jugadores que lo tiene sentado en la banca y a veces ni citado. Sí, y que tiene sueldo millonario. Colo-Colo tenía una cantidad de plata. Esa cantidad de plata, ellos no habían pensado en Vidal. Tenían una cantidad de plata para... No habían pensado. No llegó Vidal y dijeron, oye, pero pucha, qué bueno que sí, que no, y lo trajeron, y qué bueno que lo trajeron. Se gastaron ese activo. Colo-Colo no quiere, los accionistas no quieren hoy hacer un aumento, meter plata y decir, traigamos un nuevo goleador. ¿Sabes lo que pasa? Que Vidal no es... Llega Vidal y se gasta plata así como... Vidal ha hecho que se agoten los abonos en un tiempo récord, que se vendan camisetas de forma récord, que la gente... Pero hay que ver si paga la operación, porque esto que dice Arturo no es real, que cuando tú traes dos jugadores con sueldo mexicano, eso no estás comprando un pase, pero estás haciendo una inversión tremenda. Pero inversión, o sea, en pase lo no que ha hecho. Pero Arturo, cuando tú traes un jugador de 60, 70 mil dólares, 80 mil dólares mensuales, como Lescano y como Castillo, es pagar fortunas. Eso tú en contrato de 2 años, ¿cuánto es? Es muchísima 50, plata. Ponle que sean 50 mil dólares, son 600 mil. Y sin producción. Por uno. Porque están entrando 7 millones y medio entre la venta de Solar y la venta ahora de Damián Pizarro. Y Colo-Colo se apuesta. Si de verdad la inversión es deportiva, Colo-Colo le gana a Godoy Cruz,
después gana la siguiente ronda, se asegura una cantidad de plata que vale cualquier jugador. O sea, yo digo eso, los clubes en Chile no invierten pensando en lo futbolístico, invierten solamente en ser vitrina para vender después, pero una inversión deportiva no hay, y Colo Colo en este momento no la está haciendo. El tema Vidal es una oportunidad de mercado, Colo Colo no lo fue a buscar. O sea, parte de Colo Colo no lo fue a buscar, y yo creo que hay que insistir en que esto está ocurriendo. El campeonato terminó ridículamente temprano y empezó ridículamente tarde, entonces... Qué absurdo, pero además hay que tener un par de factores en cuenta. Uno, que hay elecciones de Colo Colo en abril, y que hay dos facciones que terminaron total y absolutamente peleadas, y que en este momento no tienen un diálogo establecido. No. Nadie está diciendo, apurémonos en contratar y todo el cuento. Es más, no hay debate. Siento que con lo de Vidal puede haber una suerte de venganza del grupo que perdió en esa pasada. Es decir perfectamente, ustedes querían a Vidal, nos seguimos a Vidal, nos gastamos toda la plata en Vidal y se acabó el tema. Cuando lo personal es más importante que el colectivo y que el club. Perfectamente puede pasar. Y segundo... No, porque ahí están pasando por encima del entrenador que ellos trajeron. Porque lo trajo ese bloque, no lo trajo el otro. Y lo segundo que yo creo que hay que tener en consideración es que Colo Colo no ganó nada. O sea, Colo Colo ganó la Copa Chile el año pasado. Quedó tempranamente eliminado en los torneos internacionales de muy mala manera e hizo un campeonato mediocre. Y por lo tanto, confiar en que con el mismo plantel, más Arturo Vidal va a poder con otro entrenador con las expectativas. Ojo, menos en algunos casos, en algunas posiciones. No, se fue Jordi Thompson, que aportó bastante. Volvió Zavala. Futbolísticamente. Jordi Thompson está. Si no era estado. Sí, en su momento estaba jugando muy bien. Sí, pero yo creo que partamos cualquier análisis diciendo que el Colo-Colo del año pasado fue un Colo-Colo discreto desde el punto de vista de los resultados. O sea, sin duda. Fue un mal Colo-Colo. Por algo sacaron a Quintero. Por eso, pero cuando tú vas a buscar un técnico del perfil de Almirón, también está apostando a que sea un tipo que saque rendimiento. Qué raro eso. Y es que haga jugar mejor. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes. O sea, el entrenador hoy no puede hacer magia, pero con el mismo equipo, sacando a Thompson, volvió Zavala y el resto, los titulares, ¿quién se fue de Colo Colo? Y llegó Vidal. Digo, no se fue con nadie. Ese mismo equipo, otro entrenador que viene de pelear la final de la Copa Libertadores, evidentemente quien lo trae por lo que va a ganar, por el prestigio que tiene, entiende que con estos recursos que Quintero no pudo la última temporada, por eso salió el club, puede evidentemente ser más eficiente y darle un salto de calidad con esos mismos recursos. Hay algo que está muy marcado en cuanto a diferencia. El año pasado Quintero pedía refuerzo todos los días. No ha pedido nada. Nada. Ahora, ¿qué mal la pasó ayer con River? En la firma, sí. Manuel, en la firma baile. Del contrato de Almirón, yo supongo que él, dentro de las cláusulas que puso, dijo, ¿sabes qué? Quiero a lo menos 3 refuerzos. Porque no ha hecho alusión en ningún momento a que falta un 9 o un Pero lateral, eso es una forma, ¿no te parece que puede ser una forma de liderar diferente o una forma de manejarse comunicacionalmente diferente? A lo mejor adentro rompe pelota y puede estar todos los días diciendo, hey, muchacho, dale, dijimos tres, pero para afuera no sale a... Esas cosas hoy día se saben todas. No, pero comunicacionalmente no es malo, porque si no sale en la prensa, con lo cual está desesperado buscando delanteros, especulaciones nuestras. Claro, tal mientras cual. Mientras que si el entrenador pero oficialmente... Pero si Dani dijo, la semana pasada, no, antes que se fue, ¿cuándo se fue a vacaciones? Dani, antes que se fuera, dijo que Colo Colo estaba buscando 9. Pero ojo que también dentro de las mismas declaraciones oficiales de parte del directorio de Colo Colo se habló esto. No, que por ahora Vidal, no, que vamos a ir por un extremo, no, que al final vamos de hecho, a buscar dijo un 9 y un extremo que estaban buscando, un 9 y un extremo. Y bueno, también lo del lateral izquierdo. También. Entonces, que también se cayó. Comunicacionalmente sí ha sido un tema. Quizás no del técnico nuevo, pero sí de parte del directorio, la búsqueda o no de refuerzos, porque han cambiado incluso de posiciones de lo que supuestamente necesitan. Y acá me parece que todos coincidimos que la primera necesidad está clara, es un 9. Incluso Colo Colo dijo en algún momento que no estaban buscando un 9. ¿En serio? Para volver al tema, todos estamos de acuerdo que lo que Colo Colo necesita es un 9, ¿no? Sí. Colo Colo no. ¿Y Damián Pizarro? Lescano, Venegas, Pizarro. 3-9. ¿Damián Pizarro? 3-9 tiene. Un delantero, un gol. ¿Tiene 3-9? Delantero. ¿Se valorizó o se desvalorizó? Pero tiene 3-9. Sí. Va a jugar... Pero... ¿Quién es el sub-21 este año? ¿Tú no estás de acuerdo que sea un 9? No. Lo que te digo es que yo creo que Colo Colo no piensa como lo que nosotros llevamos hablando 2 meses. O a lo mejor el hincha, no sé. Va a jugar Pizarro, el sub-21. Tiene atrás a Venegas y tiene atrás a Lescano. Sueldo carísimo.
no es prioridad. La única forma de mejorar a Colo Colo no es con un tipo que haga goles. No. O sea, el Colo Colo del año pasado, desde el funcionamiento del equipo, se puede mejorar de muchas más maneras, sí, claro, que solamente con un nombre propio. O sea, es más, puedes traer un nuevo goleador y si el equipo no funciona, sí, y no, mira, le llega una pelota, un buen puntero, hacer goles. ¿Pavés hace goles? No. Sí. ¿Gil hace goles? Sí. 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 ¿Cuántos goles hizo Gil? 5. ¿Listo? No sé. No. Te pregunta, ¿Vidal hace goles? Hace goles. Sí, hace goles. Sí, pero, ¿cuánto hace? No, que 8. Hace goles. No, Vidal hace goles. Pero todos los que estoy nombrando no pasan la barrera de los 10 goles. Y todos los equipos que pelean un campeonato tienen un goleador con 17, y no ni siquiera que pelean. Ya, pero, oye, el año pasado vimos el caso de San Pedro y una Universidad Católica muy, muy, muy en baja. Y no fue peor para la Católica porque lo salvó San Pedro, el goleador del torneo de un equipo que jugaba mal. Y Aravena, que te hizo 10 y goles. Y Aravena. 13 goles y 17 San Pedro. Una locura. 30 goles. El tema es traer por traer. Yo creo que Colo-Colo, los últimos mercados, se ha equivocado rotundamente en traer cantidad y cantidad de jugadores. Y hoy necesita. Y no le ha apuntado. Creo que el suplantel tiene otro estatus que el de hoy, el de la U y el de la Católica. Pero el tema es la Católica. Los mercados de trajo a Vidal. O sea, si no va a traer un 9, no sé, Ábalos, que lo pagó 2 millones Independiente, un jugador así, ya teniendo los jugadores que tienen, o sea, traer un jugador por traer, un jugador yo creo no tiene. A esta altura no, por eso yo volví a septiembre y decía, se supone que tenían hecho un montón de estudios, bueno, y estaban siguiendo un montón de personas que. Ha sido deficitario Colo-Colo en su búsqueda y en sus tiempos, claramente. Ahora,